Saludos, mi nombre es Evan Illarroper, soy promotor de Faro Cayo Felipe y me gustaría poder motivarte a que salgas más a navegar. Hace unos meses me encontraba en un puerto deportivo y empecé a fijarme la cantidad de barcos que hay amarrados, que se tiran amarrados durante meses y Nos meses. encontramos a bordo de un OVNI 47 pies, un barco de aluminio, un barco diseñado y pensado especialmente para la navegación de altura importantes. ¿Por qué termina el barco amarrado en el puerto? La vida está hecha de felicidad, de buenos ratos, de buenos momentos. ¿Por qué cogemos y desaprovechamos estas? A mí me ha pasado que teniendo buenas condiciones para navegar, no me ha apetecido salir. Somos humanos, tenemos un día especial que por cualquier motivo, pues se nos quitan las ganas. Sin embargo, forzándome, he salido a navegar. Y es posible que ese día haya sido uno de los mejores y los más felices que he tenido nunca. Esa felicidad que encontramos ese día que salimos a navegar es la que alimenta nuestra emoción, nuestros sentimientos hacia, pues precisamente, el navegar. No dejes que tus emociones te quiten lo que te pertenece y lo que te va a dar mucha, mucha felicidad. Búscate un destino y sal a navegar. Prepara el barco, prepárate tú. Y sobre todo, una cosa muy importante, ponte una fecha. Si no te pones una fecha, es posible que vayas alargando, alargando, alargando y no termines nunca, porque siempre, siempre hay algo más que perfeccionar. Cuando tengas tu destino y llegues, vas a sentirte realizado, porque eso es lo que querías. Ese es el motivo por el cual compraste o no compraste el barco, porque hay mucha gente que siente afinidad con el mar, se siente atraído por el mar, pero no tiene barco. Ese es el motivo por el cual te sientes atraído hacia el mar. Evan Illarroper, Faro Cayo Felipe.